Lo principal es agradecerle a toda la gente que fue, que se dio el tiempo de ir. Ya hay mucha gente que es de cajón, que ubico desde el año 1. Hemos traído alrededor de 100 atletas internacionales ya a lo largo de estos 6 años. O sea, 100 atletas internacionales. Eso más o menos han sido entre 15 por año, más o menos, 20. O sea, simplemente creo que es en el espacio donde más contacto tienes con los atletas internacionales. Y bueno, en esta ocasión también nacionales. Pero hablando de los internacionales, creo que es donde más puedes aprovecharlos porque, pues está bien, al final quiere decir que estamos motivando a más gente a que lo haga y a que tomen esa iniciativa de poder premiar a otros atletas. Lo veo bien, simplemente lo único que les digo es que aquí lo vieron primero. Bueno, pues nuevamente, después de mucho tiempo, me estoy dando la oportunidad de grabar otro video de YouTube. Lo había dejado de hacer por cuestiones de trabajo, había estado muy ocupado. Y bueno, obviamente, para los que saben, pues acaba de ser la expo hace una semana. Y pues creo que la mejor forma de retomar esta parte del canal de YouTube es hacer una reseña o un video después de lo que fue Fit Weekend 2023. Esta sexta edición que la verdad creo que ha sido la mejor de todas las que hemos hecho. Creo que hubo muy buenas cosas y me gustaría recapitular pues básicamente todo lo que se vivió, cómo se vio o cómo lo viví yo desde dentro, todo lo que hubo, porque pues creo que es bueno que sepan ustedes y que se den cuenta de muchas cosas, y lo digo con mucho orgullo de que aquí lo ven primero y probablemente lo vean después en algunos otros eventos o en, no sé, y no necesariamente nada más en México, también a nivel internacional. Entonces, creo que lo principal es agradecerle a toda la gente que fue, que se dio el tiempo de ir. Ya hay mucha gente que es de cajón, que ubico desde el año 1. Y pues me da gusto verlos año con año, ¿no? Igual no es como que nos saludemos, pero los veo, los reconozco y pues me da mucho gusto porque se vuelven parte de, ¿no? Es el evento, el año que también más gente llega. Ha ido creciendo obviamente año con año. Y este año creo que fue cuando más gente ha llegado. Bueno, no creo. Pues en el conteo ahí aparece que es cuando más gente ha llegado. Eso también me da mucho gusto porque quiere decir que se está haciendo una comunidad más grande y que cada vez hay pues más gente interesada en esta parte de fitness, de bodybuilding y demás. Entonces, eso, agradecerles. También todos los atletas que estuvieron este año, creo que no sé si fue el mejor lineup, porque aquí sí voy a hacer como abrir un paréntesis. Hemos traído alrededor de 100 atletas internacionales ya a lo largo de estos 6 años. O sea, 100 atletas internacionales. Eso más o menos han sido entre 15 por año, más o menos, 20. Entonces, no sé, las personalidades que vinieron este año creo que estuvieron muy, muy ad hoc. Convivieron súper bien con la gente. Michael Hearn, tipazo. Jay Cutler, tipazo. Danalyn Bailey ya había venido, pero bueno, creo que lo hizo muy bien. Franciel, todos la amaron. Rough Diesel con Antoine Valiant haciendo un guest posing que seguramente después lo podrán ver en el YouTube de Fit Weekend para los que no lo pudieron ver en la transmisión en vivo. Andrei creo que es la tercera o cuarta vez que viene también. Muy bueno con la gente. De la nada llegó Giselle Machado. Ella no estaba, de hecho, ni siquiera estaba anunciada. Pero bueno, nos contactó y por ahí también estuvo conviviendo. Erin Banks, el actual campeón Men's Physique Olympia. La verdad es que un tipazo. Se dio el tiempo de poder estar con propios y extraños. Ahí corrigiéndole sus poses. No importa si era... Me tocó verlo con Diego García, que es pues, un atleta pro. Y me tocó verlo con... Pues realmente con novatos, ¿no? O sea, de los que subieron a The Fit Muscle Show. Incluso en el taller de poses que estuvo dando, me tocó verlo con una gran humildad y con una gran pasión por ayudar genuinamente a los que pues van iniciando y por ahí a los que ya llevan recorrido, ¿no? Como el caso de Diego, que le estuvo corrigiendo poses, supongo que le habrá dado algunos consejos, no lo sé. Igual ahí Diego que nos cuente,
pero con él, con el Chapo, con todos, lo vi bastante, bastante bien. Y bueno, pues igual aquí me pueden decir qué tal les pareció el lineup de este año. No sé si se percataron, porque no recibí ningún comentario, pero Maureen no vino. Maureen canceló literalmente el jueves en la noche, que para nosotros era viernes temprano, porque ella está en España ahorita, y pues Maureen no pudo venir. Tenemos un video ahí como, pues para que sepan que no es cuestión de nosotros, que no haya podido venir. Fue una cuestión que tuvo ella con su pasaporte, al parecer, no se lo dieron a tiempo y pues desgraciadamente no pudo llegar, pero al final creo que por las personalidades que ya estaban, no es que no haya hecho falta, al final es la top Olimpia ahorita bikini, pero bueno, creo que casi nadie se dio cuenta que no llegó, pero que también estén ciertos de que todos los atletas que anunciamos es porque o están ya confirmados o ellos ya nos dieron el visto bueno, o sea, no anunciamos a nadie nomás por hacer publicidad o por tratar de enganchar a la gente. De hecho, tenemos un video de Maureen explicando el por qué no pudo venir y sentimos que no fue necesario ni siquiera subirlo, pero ahí está como de prueba que no reside completamente en nosotros. Pasando un poco al tema de las actividades, una de las que más me gustó y que vi que fue muy del agrado del público, yo creo que eso lo vamos a estar manteniendo para los próximos 2 o 3 años, habrá que verlo, es Meet the Pros. Es un espacio que se le dio literalmente a los pros nacionales para que pudieran obviamente convivir con la gente y hacerles pues preguntas en torno a sus carreras, a lo que sigue. Son los representantes que tenemos en México. Aquí hay un poco de controversia porque hay muchos que, bueno, al final siempre va a haber quien hable para bien y para mal. Y pues en redes se comentaba que había algunos que no tenían que estar y que hicieron falta otros. Nosotros invitamos a todos los pros, a todos. Y por ahí si se nos llegó a ir uno, bueno, pues ya cada vez son más, que eso me da mucho gusto, pero invitamos a todos. No quiero mencionar nombres porque tampoco se trata de exhibirlos y decir, ah, lo invitamos y no quiso venir o la invitamos y no quiso venir. Simplemente también que ustedes entiendan que es complicado por calendarios, por tiempos, por cuestiones económicas, incluso tenerlos a todos. Pero realmente es un espacio para que todos puedan ir tarde que temprano y pues estar ahí. A la gente le gustó mucho. Vamos a estar también subiendo el video de esa conferencia. Al final se subió gente que no estaba contemplada. Creo que Trigo Ramos no lo anunciamos, pero al final estuvo yendo. Estuvo ahí presente. No sé, o sea, creo que pues de eso se trata, ¿no? Porque no estén anunciados quiere decir que no, ellos ya no. Al contrario, es un espacio para que ellos puedan convivir. Es su espacio, es su momento y que tanto los pros como la gente pues que lo aprovechen para preguntarles y para apoyarlos, porque al final son los que van a representar a México en el corto y mediano plazo y pues qué mejor que estar en contacto con la gente para que se sientan cobijados y puedan tener pues un mejor futuro y un mejor desempeño al momento de que estén compitiendo a nivel internacional. Ya si son de su agrado o no, pues eso ya va a depender completamente de ustedes. Algo que quiero resaltar y era con lo que iniciaba un poco el video, es que de alguna forma en Fit Weekend siempre he tratado de innovar o de tener más cosas. Si se dan cuenta, año con año ha habido pues nuevas cosas. Empezamos el primer año pues muy pequeños a lo que es ahorita, pero se han ido integrando cosas como The Fit Awards, obviamente la competencia, estas conferencias, etcétera, etcétera. Entonces, hay cosas que ustedes pueden ir, los que hayan tenido oportunidad ya de ir a algunas otras expos o eventos de talla internacional, quizás saben de lo que estoy hablando, pero no quiero decir que somos los únicos y que yo lo inventé, no. O sea, simplemente creo que es en el espacio donde más contacto tienes con los atletas internacionales y bueno, en esta ocasión también nacionales. Pero hablando de los internacionales, creo que es donde más puedes aprovecharlos porque no solamente dan conferencias, que eso sí están habituados a hacerlas, creo. Pero no me ha tocado ver a mí en algún otro evento, y si sí, pues aquí me lo pueden dejar también. El punto no es ese, sino que aquí pueden
O sea, en ningún otro evento van a poder aprender del Men's Physique Olympia, de la Wellness Olympia, que en este caso Franciel el año pasado dio su taller de poses también. Rob Diesel ha dado dos veces ya su taller, para mi gusto es el mejor posando al momento. Y pues esa cercanía y que ellos interactúen con ustedes y que les resuelvan las dudas así, uno a uno, yo creo que en ningún lado lo van a ver. Convivir con ellos de la manera que conviven aquí, en el Olimpia, ni siquiera en el Olimpia, porque ahí pues obviamente hay mucha más gente, están en preparación, todos van a competir, están cierto tiempo y es una foto y tal y se van. Y acá los ven en todo momento, si no es en el stand, si no es en el meet and greet, es en la conferencia, y si no en los talleres o workshops que estén haciendo. Entonces creo que es algo para que los que no han ido lo aprovechen y vayan. Y bueno, los que van y no toman todas esas esos talleres o esas conferencias, pues que las tomen porque valen mucho la pena. En ningún lugar creo que tienen tanta cercanía y tanto contacto con ellos. Y pues eso igual lo podrán ver después, pero pues lo vieron primero aquí. Eso, también la parte de los premios creo que es algo que me ha gustado mucho. Ha habido controversia obviamente porque pues es que no se puede premiar a todos. Una, dos, el formato es para que la gente participe y los escoja, porque si no, queda un poco sujeto a lo que yo o que ponga un panel de jueces y ellos decidan. Pues al final es caer en lo mismo de que quede en la opinión de una, cinco o diez personas. Y pues mejor dejarlo abierto y pues por ahí puede que una marca, un atleta, un coach, lo que sea, sea mejor que otro. Pues sí, y yo también, o sea, puedo reconocerlo. Pero al final, pues la gente es la que lo está decidiendo y la que de alguna u otra forma está poniéndolos ahí. Hubo gente que repitió, Isaías es el segundo año que gana, entonces pues eso indica la popularidad que tiene y pues el carisma que Isaías tiene con la gente y que al final ahí lo sigue teniendo cautivos, ¿no? No sé, este año, por ejemplo, Ale Estefanía también fue, es pues yo creo que si no la más importante, está en el top de influencers mexicanas, con un muy buen contenido, porque hay quizás otras que tienen un contenido diferente. Pero ella puntualmente en la parte fitness y todo se me hace muy atinada, se me hace muy correcta y se me hace con toda la línea. Me encantó que ganara, honestamente. Y pues eso, que la gente y ustedes que lo están viendo se acostumbren a lo que es ese formato. Hay cosas por mejorar, ¿no? Pero que realmente sepan que ustedes son los que otorgan tanto a los nominados que estén ahí, como obviamente a los ganadores, pues que sean acreedores a ese premio, que por cierto estuvo muy padre. La ceremonia y todo creo que estuvo bastante, bastante innovadora. La alfombra roja y todo. Y no dudo, porque ya lo he visto por ahí, que vean en algún otro lado ya alfombras rojas o cosas de ese estilo, que les den premios. Pues está bien, al final quiere decir que estamos motivando a más gente a que lo haga y a que tomen esa iniciativa de poder premiar a otros atletas. Lo veo bien, simplemente lo único que les digo es que aquí lo vieron primero. Algo que también fue para mí muy gratificante y eso, no sé si fue el clímax para mí, pero sí fue algo que de verdad me dio muchísima alegría, es ver a los entrenadores juntos dando una conferencia. Me tocó estar, obviamente, antes de que salieran al escenario a dar esta conferencia, esta plática, este debate. Me tocó estar con ellos y al principio estaban muy tímidos entre ellos, obviamente por el respeto que se tienen. Y pues obviamente en las redes todos sabemos que, y no propiamente los coaches, sino la gente que los entrena o la gente que los sigue, puede desacreditar el trabajo de algún otro coach, ¿no? No sé, de los seguidores de William hacia Arturo, viceversa. Oscar creo que es como el más que se mantiene en la línea, pero bueno, Arturo es muy polémico. Entonces me dio gusto verlo porque dentro de eso se respetaban, pero a la vez también como que empezaron a calentarse allá adentro, en el buen sentido. Y creo que fue un debate muy jugoso, muy educativo, muy informativo, muy todo. La verdad es que
La gente salió súper contenta de eso. Recibí muy buenos comentarios. Obviamente no hacia mí, sino hacia ellos. Y pues para que vean también que no es... Obviamente hay rivalidad, es inevitable. Al final, pues todos quieren ganar, todos son muy buenos. Hay virtudes y defectos en los tres. Tengo la fortuna de llevarme bien con los tres. Y creo que dentro de eso es lo que hace que aporten. Porque cada quien tiene sus ideas, cada quien tiene sus metodologías, cada quien tiene sus creencias, cada quien tiene su escuela. Entonces, eso se pudo apreciar bastante. Y pues juntarlos para mí fue algo mucho muy padre, porque creo que nunca se habían puesto los tres en un mano a mano para debatir de lo que cada quien piensa. Creo que Dairo también en ese sentido lo llevó bastante, bastante bien. Dairo ya es seguramente un conocido de ustedes, es el traductor oficial, nos ha ayudado en muchas conferencias y llevó esta, y la verdad es que creo que también lo hizo muy, muy bien. Ese video también lo vamos a estar subiendo. Vale mucho la pena, no se lo pierdan, pero para que vean que entre ellos hay una buena relación cordial. Igual y no son amigos, pero son compañeros y son camaradas en la industria, y pues creo que los tres le hacen bastante, bastante bien al medio como tal. No sé qué más se me esté yendo por ahí, pero pues también creo que dentro de todo hay cosas por mejorar. Me gustaría que me lo dejaran aquí. A veces esas críticas son las que más funcionan porque, bueno, para bien nos dijeron muy buenos comentarios este año, tanto expositores como los mismos atletas, la gente, obviamente. Pero pues no sé qué más les gustaría ver, de qué manera podemos hacer el evento mejor. Hay muchas cosas, desde los precios, desde, no sé, más marcas, algún atleta que les gustaría ver. Ya sé que Sibum, estamos haciendo todo lo posible por poderlo traer. No nada más a él, a varios, pero pues déjenme aquí qué es lo que les gustaría ver la siguiente edición, y créanme que los voy a tomar muy en cuenta. Siempre estoy al pendiente de las redes, sobre todo de Fit Weekend, que es donde ponen todo lo que hay, y pues nada, ojalá que puedan seguirnos apoyando, que puedan seguirlo compartiendo. También este año se grabó, todavía no se termina de grabar, faltan algunas cositas, pero está el documental de Netflix de Generation Iron. Ha causado mucha polémica también. He visto comentarios por ahí que, pues, que no son de mi agrado, pero pues al final es parte de. Y creo que está bien porque de alguna forma ha habido gente que espera que esté cierto atleta o algún atleta que por ahí no lo vieron o que no subió en historias que estaba grabando, lo que sea. Y al final lo van a ver. Creo que otra vez, es difícil tenerlos a todos, a todos, a todos, a todos. Es muy difícil. Me gustaría que estuvieran todos, pero no es tan sencillo. Hay que coincidir en tiempos, hay que coincidir en calendarios. Hay quien no quiso estar también, eso vale la pena decirlo. Y porque pues no es a fuerza tampoco. Y se respeta mucho el que no quieran estar. Pero creo que en general estuvieron, pues, los, por lo menos los que están activos ahorita. Vieja Escuela también estuvo. Y pues bueno, ojalá que les guste. Al final es con toda la intención de promover y seguir promoviendo este deporte, que tenga más alcance, que más gente se pueda unir al movimiento. Y pues véanla por ahí, va a estar saliendo en Netflix, al parecer en noviembre. Ya lo estaremos publicando también. Ojalá que sí salga en tiempo y forma. Todavía faltan algunas cosas, pero pues a ver qué les parece. Al final no la grabé yo. Como tal, lo hizo Generation Iron y estoy seguro que van a hacer un muy, muy buen trabajo Vlad, Edwin y todo el equipo de Generation Iron. Tienen más de 40 películas, entonces saben lo que hacen. Y bueno, pues nuevamente agradecerles a todos. Voy a procurar hacer más videos. Me dio mucho gusto que, no quiero decir mucha gente, pero pues para la cantidad de seguidores que tengo y eso, sí recibí comentarios. Incluso he estado en otras ciudades trabajando y eso, y ha habido gente que en el gimnasio se me acerca y me pregunta, oye, tú eres tal, y veo tus videos y ahorita está viendo un video, y pues es padre, lo hago como por compartir información y que conozcan un poco más de lo, no propiamente lo que hago, sino del medio. Y pues bueno, voy a procurar seguirlos haciendo, no sé si tan
o sea, tan seguido como lo estábamos haciendo antes, que estábamos subiendo un video por semana aproximadamente, pero voy a tratar de darle continuidad. Díganme aquí con quién les gustaría que grabara, que hiciera pues una entrevista, un tipo podcast, un entrenamiento, no sé. O qué les gustaría que cubriera. Voy a tratar de cubrir el Olympia este año. Seguramente vamos a estar ahí en México Grand Battle también. Y pues no sé, díganme qué les gustaría ver. Tanto en Fit Weekend para el próximo año, como en pues aquí, en YouTube. Y por último, los invito a que sigan The Fit Distributors. Es una distribuidora de suplementos que les aseguro que tenemos todo lo que necesitan para su preparación, para si quieren emprender, si tienen una tienda, si tienen un gimnasio, si son entrenadores, si son nutriólogos, de lo que sea. Échenle un ojo. Aquí el Chara les va a poner el Instagram de Fit Distributors. He consolidado en conjunto con, seguramente ustedes lo conocen, con el Titán Huerta, un nuevo proyecto. Ya estaba The Fit Weekend, ahora está The Fit Distributors y también algunas tiendas de suplementos de Fit Spot. Síganlos, aquí vamos a dejar todas las redes. Todo es The Fit, ya lo saben. The Fit Muscle Show también. Hay una sorpresa, no quiero anticiparme, todavía no es nada seguro, pero si se llega a cerrar, que me va a dar mucho gusto, pues también por aquí se los estaré anunciando. Y eso es para el próximo año, si es que todavía falta. Y pues nada, gracias por verlo. Si les gustó, suscríbanse, denle like, compártanlo y sobre todo, de verdad, déjenme sus comentarios en torno a la expo, qué les gustó, qué no les gustó, qué se puede mejorar, qué les gustaría ver, qué les gustaría en general que, pues vaya, para la gente que no ha ido o que ya fue, pues qué es lo que les gustaría que hubiera dentro de la expo, ¿vale? Yo soy Mr. Felo y nos vemos en el próximo video.